Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, and you? I'm great. Thanks for asking. Welcome to the class. Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, good evening. Hello, Elmer. How are you? Really fine, thank you, and you? I'm great. Thanks for asking. Very good. Hello, hello, everybody. Hello. I can Hello. see William. Hello, William. How are you? I'm good, thank you. Excellent. Very good. And Kevin, how are you, Kevin? Hello, teacher. I'm fine. Thank you. And Hello. you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Welcome, everybody. Welcome to the class. I'm happy to see you here. Welcome, Good welcome. evening. Good evening, Antonio. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. Very good. Okay. Hello. Good evening. Welcome, welcome, everybody. Okay, bienvenidos. Me alegra verles y gracias por estar a tiempo. Gracias por los que ya tienen ahí la camarita encendida. Very good. Recuerden colocar su nombre completo, please, en la plataforma de Zoom. Eric, Daniel, también, please. Ahorita. Thank you. En Carla. También, please, su nombre completo porque me aparece así como el nombre del celular. I'm sorry. All right. Okay, very good. Okay, everybody, it's Wednesday. Estamos a la mitad de la semana, okay? Así que significa que ya casi se nos va a ir la semana número 2. All right. Así que cuando se nos acabe la semana 2, recuerden, en la plataforma también tenemos que ir avanzando. Estuve revisando, veo que ya, hoy sí creo que ya todos tienen acceso a la plataforma. Esperemos que sí. Estaba revisando Marvin, Wilfredo. ¿Logró entrar a la plataforma? Ajá, Marvin. Okay, no lo escucho. Okay. Bueno, quiero ver, había alguien más que estaba pendiente, solo que no recuerdo quién estaba pendiente con la plataforma, pero bueno, creo que hoy sí, ya todos tienen acceso, así que es de empezar a trabajar, ¿ok? Remember, si tienen dudas por un ejercicio, me pueden decir, tómenle una captura de pantalla y le envían al grupo y yo les voy a ir ayudando. Si uno de sus compañeros ya hizo el ejercicio, también les puede ayudar. Recordemos que nos ayudamos mutuamente, ¿ok? Así que vamos a ver, ¿cuál fue el tema que estudiamos el día de ayer? ¿Se acuerdan? Yes, no way. Very good. Last yes, no question. Very good. So, digamos que yo les pregunto, do you drink coffee in the morning? ¿Qué me dirían? Yes, I do. Ah, very good. Yes, Yes, yes. I do. Excellent. Y si yo les pregunto, vamos a ver, do you drink soda every day? No, I No, don't. No, I no, don't. seguro. Okay, Yes. very good, very good. So, así es como respondemos. Si la respuesta es sí, decimos yes, I do. Si la respuesta es no, decimos no, I don't. Okay, very good. So, ese día vamos a seguir siempre con el simple present, pero vamos a ver
una característica más del simple present. Okay? Así que recordemos siempre, tratemos de participar. Así que entre más participemos, más vamos a ir aprendiendo. Ahora, antes de comenzar, les voy a mostrar cómo va su progreso en la plataforma. De hecho, estoy viendo un buen progreso, así que los felicito por eso. Estoy viendo que la mayoría ya está terminando lo que es la unidad número 2. Así que look at this. Les voy a mostrar cómo van con la plataforma. ¿Pueden ver la plataforma? Yes. Yes. Yeah. Okay. Bien, veamos acá. Estoy viendo, por ejemplo, Claudia, Daniel, Elmer Alexander, Elmer Antonio, ya tienen 100 en la unidad número 2, ya la culminaron. Very good, excellent. Let's see, por aquí estoy viendo Eric, 60%, aún no la ha terminado, pero es un buen progreso también. Luego tengo a Jenny y a Jocelyn con un 100%. Very good, excellent. ¿Quién más? Carla Melissa, 60%. Super good. Casey, 40%. No han terminado, pero es un buen progreso también. Tenemos Kevin Josué con un 100%. Very good. Y luego tengo a Laura y Mario que ya terminaron la unidad número 1. Así que es necesario empezar ya con la unidad número 2, please. Acá tengo ya el perfil de Marvin. Yo sé que activó la plataforma un poquito tarde, pero ya puede empezar a trabajar en los ejercicios. Ahora vamos a ver por acá. Tengo a Meili, Eunice. Perfecto, ya terminó la unidad 2. A Rosa del Carmen, excelente, ya terminó también la unidad 2. Sobeida también ya terminó la unidad 2, al igual que Teresa y William. Excelente. Así que estoy viendo un muy buen progreso de parte de ustedes. Recordarles que en la unidad número 2 existe el midterm. En la unidad número 2 ustedes van a encontrar el midterm, que es básicamente el examen, que es el primer examen escrito. Ahora, algunos ya lo hicieron y sacaron muy buena puntuación, como en el caso de Daniel y de Elmer Antonio, que se sacaron 100, al igual que Jenny y Jocelyn. Very good. Ahora, yo les recomiendo que hagan el examen, que es el midterm, hasta que terminemos la plataforma, hasta que terminemos la unidad número 2, que estaríamos terminando la unidad número 2 el viernes. ¿Okay? Les sugiero que lo hagan el viernes o que lo hagan el fin de semana, porque es necesario que terminemos de ver alguno de los temas. Sin embargo, algunos ya la completaron, por ejemplo, Meili, Sobeida ya hicieron el midterm, ya hicieron el primer examen y salieron bastante bien. Al igual que Teresa y William, sacaron una puntuación perfecta. Así que, algunos que no han terminado todavía la unidad número 2, tienen que terminarla, please. Y recuerden hacer el examen de la unidad número 2 al final de la semana. ¿Entendido? ¿Tienen preguntas con respecto a la plataforma? ¿Questions? No questions. Yo, teacher. Yes. El examen es de un solo intento. No really. No, si ustedes hicieron el examen y no salieron muy bien, siempre lo pueden volver a hacer. Okay? Así que no. Así que no problem. Yes. Claro que la idea es que lo hagan solo una vez, right? Y que a la primera vez puedan salir bien. Sin embargo, si sacaron mala nota, vuélvanlo a hacer y, claro, traten de salir mucho mejor. No sé si tienen otra pregunta. Ok, well, si no tienen preguntas, remember, por favor, sigan avanzando en la plataforma. No se me vayan a atrasar.
Así que no vayan a dejar la plataforma así como que hasta última hora. Bien, voy a revisar asistencia. When you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Very good. Elmer Alexander Tejada. Present. Thank you. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Present. Thank you. Welcome to the class. Let's see. Carla Melissa Martinez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martinez. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Mario Roberto Alfaro. Marvin Wilfredo Martínez. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Rosa del Carmen Rojas. Present. Thank you. Zobeida de la Cruz Méndez. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. Okay, let's start, everybody. Voy a empezar a mostrarles la presentación del día de hoy. Give me a second. Let's see, let's see. Okay, can you see the presentation? Yes. Yes? Excellent. Yes. Okay, so today is September 27th, all right? Y ese es el tema del día de hoy. Cuidado con los micrófonos, please, everybody. So, el tema de hoy es Daily Routine Activities Practice. Si se acuerdan, ayer estuvimos practicando la Daily Routine in English. Hoy vamos a tener bastante practice con la Daily Routine, específicamente en terceras personas. ¿Ok? ¿Qué es eso de las terceras personas? Don't worry, ya lo vamos a averiguar. Now, this is the class objective. I need a person, please. Volunteer for reading. Uh-huh. Volunteer. Can I? Yes, please. Class objective. At the end of the class, participants will be able to talk about daily routines in third person. Thank you. Exactly. So eso es lo que vamos a lograr el día de hoy. Ayer estuvimos hablando de nuestra propia daily routine. I take a shower, I go to work, I watch TV. Ahora la idea es poder hablar de la tercera, de la daily routine, pero de alguien más. Okay. Así que vamos a empezar primero recordando un poquito el vocabulary. ¿Se acuerdan del vocabulary de la daily routine? Yes. Yes. Seguros. Are you sure? Yes, I am.
Very good. Bien, veamos si se acuerdan del vocabulary. Vamos a ver un juego. All right. Ustedes seleccionan un número y van a completar la oración. Por ejemplo, en la primera picture, ¿cuál es la daily routine? En la primera picture, ¿qué creen ustedes? Breakfast. Ah, very good. Have breakfast. Y si dice 7, ¿cuál creen que sería la oración completa? Have a breakfast at 7. Very good. Exactly. So podemos decir, I have breakfast at 7. Okay. Now, look at the next one. Dice 4 a.m. ¿Cuál sería la activity aquí? Get up. Ah, wake up. Podría ser get up or wake up. Aquí les aceptaría las dos, pero dice la palabra not. So, ¿cómo quedaría la oración? I get up not 4 a.m. I get up not. Recuerden que I don't get up. Exactly. I don't get up at 4 a.m. So, la idea es crear la oración. Si solo dice la hora, en affirmative. Si tiene la palabra not, significa que ustedes van a crear la oración en negative. Por ahí hay algunas que es de crear la pregunta, así que también tendrían que crear una question. ¿Se entiende la activity? Yes. Yes. Pretty good. Yeah. Ok, vamos a ver. Les voy a poner tiempo. Van a tener 30 segundos para contestar cada picture. Y vamos a hacer la revancha. ¿Quién ganó la última vez? No me acuerdo si fue empate o si hubo ganador. ¿Se acuerdan? Empate. Fue un empate. It was a tie. Ok, la última vez empezaron las girls. Hoy van a empezar los boys. Ok. So, boys, give me a number. Number seven. Seven or two? Seven. Seven. Okay. Uh-huh. ¿Cuál sería la oración acá? We watch TV at 10 p.m. Okay. ¿Están de acuerdo? Yes. Do you agree, everybody? Yes. 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 Bueno, aquí no va a aparecer la oración correcta porque es una oración libre. Pero sí, we watch TV at 10 p.m. That's correct. Very good job. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Number 10. 10, okay. Look. Negative. Go ahead. Hurry up. 15 segundos. I don't get up. Get up. 4 p.m. Time's up. Okay, de acuerdo con la picture, ¿qué actividad es esta? I don't understand. Aquí podría ser study, do homework, write, cualquiera de esas les hubiera aceptado. Entonces la oración acá podría ser I don't. Podría ser study. Podría ser I don't do homework. Yo no hago la tarea, right? Y luego agregarle la hora. At 4 p.m. Yeah. Okay? So I'm sorry, girls. You didn't tell me the answer. So points. I'm sorry. Okay, let's see, boys, give me a number. 3. Okay.
Negative. I don't dinner 9 p.m. I don't dinner. Are you sure? We don't have dinner at 9 p.m. We don't dinner at 9 p.m. Seguros? Are you sure? Yes. Yes. That's correct. Remember, no podemos decir solo I don't dinner. Okay? Tenemos que decir I don't have dinner. Okay? Very good. Okay, girls, nos van ganando los boys. Todavía se puede. Go ahead, give me a number. Girls, give me a number, please. One, two. Okay, one or two? Two. Two, okay. I washing, I, no, 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 no. I take shower. I take a shower at 10 a.m. Okay. I take a shower. I shower at 10 a.m. All right. Yes, that's the one. I take a shower. Por ahí estaba escuchando que algunos me decían solo I shower. Mm-mm. I take a shower. At 10 a.m. Okay? Very good. Boys, it's your turn. Give me a number. Four. Okay. Negative. They don't have lunch. I don't eat pizza at 2 p.m. Okay, I don't eat pizza at 2 p.m. Podría ser. I don't have breakfast. No, sorry. It's 2 p.m. Uh-huh. Yeah, lunch. Okay. So, bueno, aquí podríamos variar. Right? Como les digo, no hay una respuesta específica siempre y cuando la oración tenga sentido. Si se fijan en la picture, ellos están comiendo pizza, right? Así que podríamos decir, I don't eat pizza at 2 p.m. O, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Del breakfast, del lunch o del dinner? Del lunch. Lunch. Entonces también otra oración podría ser, I don't have lunch. A lunch. At 2 p.m. Okay? Very good. Okay, girls, go ahead. Six. Okay. I have a student. Eight. I go to the school. Okay, hold on, estoy escuchando muchas respuestas al mismo tiempo. Escuché a alguien que dijo I go. Repite esa oración. I go to the school at 8. I go to the student. I go to the school. Okay, time's up. I go to school or I go to student? I go to study at 8. I go to school. I go to school. Yes, that is the one. Okay, se lo voy a aceptar porque escuché que alguien sí lo dijo al inicio, right? Pero no la dejaban hablar. Recuerden, aquí decimos I go to school, okay? Por ejemplo, ayer lo vimos. ¿Cómo digo yo voy al trabajo? I go to work. Pero si yo no trabajo, que yo estudio, yo digo I go to school. ¿Y si yo estudio en la universidad? I go to university. Very good. I go to university. ¿Y si voy a ir, por ejemplo, al supermarket? I go to supermarket. Exactly. Así que, be careful. No es I go to study, sino que I go to school. School. All right? Se la voy a valer. Be careful.
Okay, boys, it's your turn. Give me a number, please. Number five. Which one? Five. Five. Okay. Same. I have breakfast at 7 a.m. I have breakfast. I have breakfast at 7. Yeah. 7 a.m. or 7 p.m.? 7 a.m. El breakfast. Yeah. Very good. So in this case, por la picture podríamos decir we, pero si decimos I, totally perfect. No problem. Okay. Girls, it's your turn. One. Okay. Negative. I not wake up. I not. I don't wake up. 4 a.m. Oh, una vez más, please. I don't get up. Get up. 4 a.m. Ajá. Okay. Be careful con esa oración, porque ahí estoy escuchando, be careful. Recuerden la estructura. Por ahí escuché que alguien me dijo, I not get up. ¿Puedo decir I not? No. No, right? ¿Qué necesitamos? I don't. Exactly. Don't. Necesitamos el auxiliary. Tenemos que decir don't. I don't get up at 4 a.m. Very good. Okay. Boys, this is the last one for you. 8 or 9? 9. 8, okay. I go to sleep at 11 p.m. At 11 p.m. I go to sleep at 11 p.m. Seguros? Are you sure? Yes. Yes, right? Definitely. Okay, girls, this is the last one for you. I don't clean at 10 p.m. Otra vez? I not clean this. It's not I don't clean at 1 p.m. Very good. Remember, no podemos decir solo not. Okay? I don't clean at 1 p.m. Very good. Yeah. All right, look at this, boys. Congratulations, you are the winners for tonight. Very good, very good. Okay, después vamos a tener revancha. Okay, don't worry. But boys, excellent job. So everybody, remember the structure, okay? El secreto para poder decir una buena daily routine es recordar siempre la estructura, okay? Sobre todo en las negatives, que creo que ahí es donde nos estamos equivocando un poquito, así que tengamos mucho cuidado. ¿Preguntas hasta acá con la daily routine en affirmative en negative? ¿Questions? Okay, if you don't have questions, let's continue. Ahora, ya aprendimos a decir la daily routine en affirmative en negative, ya vimos las questions. Ahora vamos a ver siempre la daily routine, pero la vamos a ver desde el punto de vista de la third person. Eso es algo que ustedes se tienen que aprender, porque eso es algo que vamos a seguir viendo desde ahora en adelante. Siempre vamos a ver esto llamado third person. ¿Y qué es esto de la third person? Cuando yo diga third person, me estoy refiriendo a las terceras personas del singular. ¿Y quiénes son las terceras personas del singular? She, he, and it. Okay?
En inglés, estas terceras personas siempre van a ser un poquito diferentes, ¿ok? Cuando estemos hablando de tiempos gramaticales, estas terceras personas casi siempre van a cambiar las reglas, casi siempre van a tener una estructura un poquito diferente. Así que se lo tienen que memorizar. Si yo les digo quiénes son las terceras personas o quiénes son las third person, ya saben. She, he, and it. ¿Ok? ¿Quiénes son las third person? She, he, it. Exactly. Ahora, vamos a empezar a ver cómo decir una daily routine para she, he, and it en affirmative. Luego vamos a ver las negatives. ¿Ok? Empecemos con las affirmatives. Look at this sentence. La oración número uno, ¿quién es el sujeto en la oración número uno? I es terceras personas, ¿sí o no? No. En la segunda oración, ¿quién es el sujeto? He. ¿Es terceras personas, sí o no? Sí. Yes. Entonces, la primera oración dice, I wake up early. ¿Ok? Todo okay. Bien. Sujeto, verbo, complement. Perfect. En la segunda oración, estamos hablando de he. Y dice, he wakes up late. ¿Ok? ¿Ven alguna diferencia entre la primera oración y la segunda oración? Letter S. ¿A dónde está la letter S? Look. Wakes. Yes. Esa es la característica principal de las terceras personas. ¿Ok? Cuando hablamos de terceras personas, everybody, look at this one. Ya no decimos she wake up. No, tenemos que agregarle una letter S al verbo. ¿Por qué? Porque esa es la regla. All right? Entonces, si yo quiero decir yo tomo una ducha, ¿cómo digo eso? I take a shower. I take a shower. Pero si yo quiero decir ella toma una ducha, ¿cómo diría? She takes a shower. ¿Puedo decir she take? No. Take. No. ¿Puedo decir? Her takes. She takes a shower. So, oh, cuando estamos hablando de terceras personas, he, she, and it, al verbo, yo le voy a agregar la letter S. Si yo quiero decir él, veamos. Él se levanta a las 5. ¿Cómo diría esa oración? He. Él se levanta. Get up at 5. ¿Puedo decir así? He get up at 5. Gets. Vamos a decir he. Get up. Okay, he gets up at 5. Okay? So, veamos algunos ejemplos. Volunteer, please, for reading the sentence number one. Yo. Yes? Ay, Andrea. Go ahead. She makes many phone calls. Ah, look at this one. She makes many. Make. Si se fija, very good, excellent, Andrea. So, si hablamos en primera persona, es decir, si hablamos de I, ¿se acuerdan? Solo decíamos, I make phone calls. Pero como estoy hablando de she, ahora le agrego la letter S al verbo. Y vamos a decir, she makes. ¿Ok? Volunteer, please, para la segunda oración. Volunteer for reading. Yo, teacher, Kevin. Yes, Kevin, go ahead. He carries
boxes into the truck. Very good. Look at this one. Siempre carries. Letter S. Ahora, cuando hablamos de terceras personas, no siempre vamos a decir she or he. Podemos decir el nombre de alguien. For example, si yo digo Cindy, ¿de quién estoy hablando? Si digo Cindy. Ella. Estoy hablando de ella, right? Es como que si dijese she. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? She sends. Okay, she sends reports. So, agregamos la letter S. Si estoy usando it, lo mismo, look. It helps. Si estoy hablando de my boss, ¿de quién estoy hablando? Sí. Mi jefe. Exactly. Es como que si dijese he or she, right? My boss talks. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si la oración es afirmativa, pero estoy hablando de she, he, or it, ¿qué tengo que agregarle al verbo? Letter S. La letter S. ¿Entendido, everybody? Yes. Yes? Ok, veamos algunos ejemplos. Recuerden que esto lo pueden encontrar en su manual, page 22. Bien, vamos a ver una pequeña conversación. Voy a necesitar dos voluntarios para leer. ¿Quién quiere leer? Volunteers, please. Yo, teacher. Ok, Laura. Yes. Yes. Ok, ¿quién más? Necesito otro volunteer. Me. William. Yes. Perfect. Ok, vamos a leer la conversation. So, Laura, usted va a ser Janet. William, usted lee la parte de Cindy. Go ahead. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she does other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekends. Very good. Thank you. All right. Look at this conversation. ¿Quién es la que está bien ocupada? ¿Quién tiene muchas cosas que hacer? ¿Janet, Cindy o Katie? Katie. Ok, completemos este pequeño box. ¿Qué tiene que hacer Katie el día Monday? She make many phone calls. Ah, ok. On Monday... ¿Puedo decir, ok, she make, ¿puedo decir eso? No. What is the correct one? Makes. Ok, vamos a empezar, fíjense muy bien, acá dice makes. She makes many phone calls. Exactly. ¿Qué tiene que hacer el siguiente día? Wednesday, write reports. How about Wednesday? ¿Qué tiene que hacer on Wednesday? Send some email. Send. Ajá. ¿Puedo decir send or send? Send. Aquí, guys, tenemos que exagerar un poquito la letter S, okay? So,
she sends some emails. How about on Friday? ¿Qué tiene que hacer on Friday? She arranges meetings. All right, arranges meetings. Very good. So, si se fijan, siempre en terceras personas, siempre que hablemos de she, he, or it, el verbo con la letter S. Arranges. Teacher, what is the meaning of arranges? Arranges es como programar o arreglar, establecer. Okay. En este caso, si hablamos de meeting, estamos diciendo que ella programa reuniones. Exactly. Arranges. All right. So, veamos la diferencia y quiero que se memoricen bien ese cuadrito. Si quieren, lo copian, please. Remember, si yo estoy hablando de I, ¿necesito la letra S en el verbo? ¿Sí o no? No. No. Solo digo I cook. ¿Qué dijimos que era cook? Cocina. Cocina. So, yo cocino el desayuno. ¿Cómo digo eso? I cook breakfast. Si estoy hablando de you, ¿necesito la letter S? No. Decimos you cook breakfast. Estoy hablando de we, ¿necesito la letter S? No. We cook. Si estoy hablando de they, ¿necesito la letter S? No. Right? Decimos they cook. ¿Con quiénes son los únicos que necesito la letter S? Exactly. Solo con ellos, chicos, ¿ok? Solo con las third person es que yo voy a hacer el cambio. ¿Se entiende? Yes. Yes, teacher. ¿Seguros? ¿Preguntas hasta acá, please? All right. ¿Lo copiaron? Yes. Excellent. Yes. ¿Todos lo copiaron? Yes. Yes. Okay. So, be careful. Repito, solo con la third person es que hacemos el cambio. Bien, hagamos una practice. Les voy a mostrar unas oraciones. Elijan cuál sería la respuesta correcta. For example, look at the first one. She gets or she gets up at 7 o'clock. Perfect. How about the next one? He gets. Letter A. Yes. Get. Are you sure? Yes. Okay. What about the next one? He goes. Goes. A, B, or C? B. Letter B. Goes. All right. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ¿por qué no solamente diríamos go? ¿Por qué? Hay que agregarle es. Eso lo vamos a ver cuando terminemos este ejercicio. Don't worry. Siguiente, I brushes or I brush? I brush. ¿Necesito la letter S? No. Remember, aquí el sujeto es I. No necesito cambios. I go or I goes to school. I go. Letter A. Very good. I play or I plays in the park. Letter A. ¿Seguros? Yes. Recuerden, estoy hablando de I. No necesito cambios. So, he has breakfast. He has. Letter A. Letter A.
Yes. Ahora, ustedes también se preguntarán, teacher, la regla dice que hay que agregarle letter S, entonces, ¿por qué hacemos el cambio? Ya lo vamos a ver, don't worry. Ok, he has or has lunch? He has. He has lunch. He has. Yes. She has dinner. She does. Letter A, she does. Letter A. Yes, she does homework. He visits or he visits? She visits. A letter or B? B. 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 Letter B. Yes, letter B, he visits. Ok, ahora ya vimos entonces que si es terceras personas, tenemos que agregarle la letter S. Okay. Ahora, hay verbos a los cuales no les podemos agregar solo la letter S. Vamos a revisar algunas reglas del spelling. Voy a necesitar, please, que los micrófonos estén apagados porque estas reglas son bien importantes y no quiero que se vayan a confundir. Estas reglas se aplican solo cuando estamos escribiendo el verbo. ¿Ves? Si lo estamos hablando, solo tenemos que pronunciar la letter S. Pero cuando lo escribimos, sí, hay que tener en mente ciertas cosas. Por ejemplo, a la mayoría de verbos simplemente le agregamos la letter S. Por ejemplo, work sería works. Eat sería eats. Play, plays. Swim, swims. ¿Ok? Por ejemplo, cook, cooks. Take, takes. A la mayoría de verbos solo le agregamos la letter S y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con los verbos que terminan en la letter Y? Tienen que tener cuidado con los que terminan en la letter Y. Si antes de la letter Y hay una consonante, escuchen bien, tiene que haber una consonante antes de la letter Y. Si hay una consonante, entonces yo tengo que cambiar la letter Y, quitar la letter Y, y en lugar de eso voy a escribir I-E-S. Entonces, ¿cómo diría ella estudia inglés? Voy a decir she studies English. Pero fíjense bien cómo se escribe. No solamente le tengo que agregar la letter S aquí. No. She studies. Ahora, si yo digo play, ¿tengo que hacer ese cambio? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué en play no hago ese cambio? ¿Por qué en play solo le agrego la letter S? Porque hay una vowel. Vowel. Very good. Porque antes de la letter Y no tengo una consonante, tengo una vowel. Así que si es una vowel, no aplica. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con algunas excepciones? Si el verbo termina en cualquiera de estas letras, por ejemplo, en la letra O, en la letra SH o en la letra CH, en la X o en la S, no puedo agregar solamente la letter S, sino que a ellos les voy a agregar ES. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo go termina en la letra O. ¿Aplica sí o no? Yes. ¿Qué voy a hacer? Le agrego ES. No voy a decir goes, voy a decir goes. 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 Entonces, ¿cómo diría ella va al trabajo?
¿Cómo digo eso? She. She goes to work. She goes to work. To work. Ahora bien, wash. ¿En qué letras termina el verbo wash? SH. SH. ¿Puedo agregarle solo la letter S? No. No. ¿Qué tengo que agregarle? Yes. Y voy a decir washes. El verbo watch, ¿en qué letras termina? Look, CH. Aquí tengo CH. ¿Cómo diría ella mira televisión? She watches TV. Exactly. She watches TV. Ahora, siguiente verbo termina en X. Look, aquí tengo la X. Tengo que agregarle y S. Mixes. Tengo el verbo kiss. Termina en la letter S. Aquí tengo S. En terceras personas diría kisses. Okay. Por ejemplo, el verbo do. ¿Qué significa do? Hacer. En terceras personas, ¿puedo decir solo así? No. ¿Qué tengo que hacer? Sería das. Exactly. Tengo que agregarle. Yes. Yes. Another example. Imagine que yo tengo el verbo, veamos. Let's see. Fry, de freír. ¿Puedo agregarle solo así? Fries. No. Okay. No. ¿Qué tengo que hacer? I-E-S. Ah, cambiamos la letter Y y tengo que agregarle I-E-S. I-E-S. Price. So, tienen que irse fijando muy bien en qué letra termina el verbo para saber qué es lo que le vamos a agregar. ¿Se entiende? Everybody? Ahora, hay una regla o hay una excepción más bien a la regla, y la excepción es el verbo have. Have es la excepción porque have no cumple con ninguna de estas reglas. Have simplemente cambia totalmente en terceras personas. Have se va a transformar en has. Has. Entonces, si yo digo en primeras personas, yo digo I have breakfast. Pero si yo estoy hablando de he, ¿puedo decir he have breakfast? ¿Puedo decir eso? No. ¿Cuál es la correcta? He has breakfast. Very good. He has breakfast. Ok, así que con have vamos a tener cuidado porque have cambia totalmente. Ok. ¿Se entienden las reglas, everybody? Yes. ¿Las copiaron? Yes. Okay. Copien, please. Copy. Todavía no. Ok, copy, no worries. Les voy a dar tiempo. Necesito que las copien, everybody. Esto es algo que van a utilizar desde ahora en adelante, ok. A veces tengo estudiantes en intermedio que se les olvidan esas reglas, así que yo no quiero que eso les vaya a pasar a ustedes. Copy the rules. Mm.
Me avisan cuando terminen, please. Link, disculpe, ¿qué dijo del have y has? Ok, del have y el has. El have es una excepción a la regla, ya que el have cambia totalmente. Si estamos hablando de he, she, or it, no vamos a decir have, vamos a decir has. Por ejemplo, she has breakfast. ¿Ok? Uh-huh. Para terceras okay. personas no decimos have, decimos has. Ok, teacher. ¿Preguntas, everybody? Ok, ¿copiaron todas las reglas? Yes. Yes. ¿Seguros? Ok. Vamos a hacer una pequeña practice para ver si pusieron atención. Les voy a mostrar una serie de verbos y ustedes me dicen en qué regla creen que va cada verbo. Si tengo que agregarle solo la letter S, o si tengo que agregarle IS, o si tengo que hacer el cambio y agregarle IES. ¿Ok? Así que presten atención, please. Vamos a completar este ejercicio. Vamos a ver, ¿pueden ver los verbos ahorita? ¿Yes? Yes. 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 Ok. Para este ejercicio voy a ir preguntando individualmente, así que voy a empezar con Elmer Antonio. Solo Elmer, please. Elmer Antonio, elija un verbo, please. Ajá, Elmer. Try. Try. Okay, Elmer, ¿a dónde debería colocar try? Solo tengo que agregarle la letter S, E-S, or I-E-S. IES. IES. ¿Seguro? Yes. All right. Elmer, elija a alguien, please. Laura Raquel Navarrete Rivera. Thank you. Ok, Laura. Vamos a ver, voy a ir eligiendo el verbo yo para ir un poquito más rápido. Laura, el verbo cook. ¿En qué regla iría el verbo cook? Ay, teacher. Cook. En cook. A, no. A, yes. Okay. ¿En la número dos? No. ¿En el número 3? Sí, yes. ¿Segura? Yes. Ok, recuerden la regla. ¿Qué verbos pueden ir en la tercera regla? Los que terminan en Y. Ah, los que terminan en Y. ¿Cook termina en Y? No. No, really. ¿Qué verbos pueden ir en la segunda regla? Ah, es en la... Que terminan en O, S, H, C, H, X, C, H. ¿Aplica, aplica cook en la segunda regla? No. No, es... Ajá. So, ¿cómo saber si solo hay que agregarle S? Fíjense bien, si no aplica en las otras dos reglas, perfecto, la mandamos a la primera. ¿Ok? Laura, elija a alguien. Please pick someone. Los demás, micrófonos apagados, please, porque hay interferencia. I'm sorry. Jocelyn, el evangelista.
Jocelyn, el verbo teach. ¿A dónde colocaría teach? En la tercera. All right, teaches. ¿Segura? Yes. Are you sure? Yes. Okay. Everybody, ¿están de acuerdo? No. 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 Un segundo. ¿Por qué no? Que terminan en CH. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en CH? Se les agrega IS. Solo le agregamos IS. Recuerden, vamos a agregar I y S siempre y cuando esté terminando con la letter Y. Ok. Elija a alguien, please. Pick someone. Daniel Armando. Daniel, ok, Daniel, tengo el verbo read. ¿A dónde voy a colocar el verbo read? Daniel, hello. I'm sorry, casi no lo escucho, Daniel. ¿Puede repetirlo? Hello. Yes. Yes. Okay. Everybody, ¿están de acuerdo? No. Oh. ¿En cuál iría? En la primera. Ay. En la primera. Exactly. Recuerden, en la yes solo van esos verbos que terminan en o. S-H, C-H, S, or X. Okay? Be careful. Okay. Vamos a ver. Vamos a ir un poquito más rápido because of the time. Todos, micrófonos apagados, please. Vamos a ver. Rosa del Carmen. Rosa, el verbo eat. ¿A dónde voy a colocar el verbo eat? Letter S. Only the letter S? Yes. Yes, very good. William, el verbo live. ¿A dónde coloco el verbo live? Letter S, like lips. Okay. Let's see. Kevin, el verbo play. Play, letter S. Ok, tengo que hacerle cambios como el I y S, si termina en la letter Y. Yes. No, porque hay una vowels. Ah, very good. Ok, Casey, el verbo watch. Casey. E-S. Yes, watches. Okay. José Antonio, el verbo cry. Ajá. José Antonio. Yes. Yes. Sí. Yes. ¿Seguro? Okay. Let's see, Carla, yes. Melissa, ¿está de acuerdo con cry? No. ¿Por qué? Porque termina en y. ¿A dónde van los que terminan en y? En i i s. I e s. Recuerden, si termina en la letter Y, everybody, hacemos el cambio. Le quitamos la Y y le agregamos I e s. Okay. Okay, siguiente, veamos. Sobeida, ¿me escucha, Sobeida? Creo que estaba teniendo problemas con el internet. Sí. Okay. Escucho. Perfect. Okay, Sobeida, el verbo go. ¿A dónde voy a colocar el verbo go? Go. Yes.
¿Yes? ¿Segura? Yes. Excelente. Seguro. Ok, let's see. Sigamos con Eric. El verbo rely. I-E-S. I-E-S. Ok. Gustavo Acevedo. Gustavo, el verbo do. Hello, Gustavo. Okay, no escucho a Gustavo. Let's see, Mario, el verbo do. And do is does, es. Okay, next one, Teresa, el verbo wash. Yes. Okay. Veamos. No sé a quién ya le pregunté. Marvin. Okay, Marvin, el verbo fly. Hello, Marvin. All right, no escucho a Marvin. Hello? Okay, I'm sorry, Marvin, no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan, everybody? No. No. Okay, I'm sorry. Okay, Andrea, el verbo fly. Ahorita, teacher, permítame. Okay. ¿Cuál me dijo? Fly. Fly. Ah, ok. Quiero ver, pero... Fly sería I y S. All right. Next one. Elmer Alexander. El verbo study. I y S. I y S. Okay. Veamos, no sé a quién ya le pregunté, a quién no, guys, I'm sorry. Jocelyn, ¿ya le pregunté a Jocelyn? Sí. Ok, Jenny, ¿ya le pregunté a Jenny? No. Ok, Jenny, el verbo fry, ¿a dónde coloco fry? I-E-S. I-E-S. Okay. Who's missing? No sé quién falta. Así que los que no han pasado, please, volunteer. Yo, teacher, Claudia. Claudia, el verbo crash. En la segunda regla, E-S. Okay. Siguiente, please. Swim. Hi. Uh-huh. And S. Letter S. Okay. Siguiente, please. Stay. ¿A dónde coloco stay? S. Only the letter S? No. No. Yes. Yes. Okay, algunos dicen only the letter S, pero hay unos que no están de acuerdo. ¿Por qué? En la última regla. No. No, teacher, it's the same thing. Antes de la... Ok. Pay attention here. Termina en Y. Sí, tiene sentido que creamos que va en la última. Sin embargo, recuerden la regla. ¿Qué hay antes de la letra Y? Vowel. Hay una vowel. Si hay una vowel, ¿necesito hacer los cambios? ¿Sí o no? No.
No, 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 really, no. Right? Remember, aquí se vuelve un ejemplo similar al verbo play. Play. Solo hacemos el cambio cuando antes de la letter Y hay una consonant. Okay? Be careful. Okay, fix. ¿A dónde coloco fix? ES. ES. Y luego tengo spy. IES. IES. ¿Por qué spy sí va en el IES? Porque hay una consonante. Ah, very good. Porque antes hay una consonante. Ok, veamos las respuestas. ¿Creen que todas están correctas? Yes. ¿Seguros? Yes. Un punto yes. menos por cada mistake. Ok, vamos a ver. Yes, very good job. So, listen, les voy a mandar el link de este website por si ustedes, ya sea hoy o después en sus ratos libres, quieren volver a hacer la practice, ¿ok? Así que para ver si ustedes la quieren hacer como ustedes solitos, right? Así que si quieren volver a practicarla, ahorita en el grupo de WhatsApp les estoy mandando el link. Así que cuando ustedes tengan tiempo, pueden volver a hacer la practice ustedes solitos y practicar un poquito. ¿Entendido? Yes. Yes. Very good. Easy or difficult? What do you think? Difficult. A little bit, right? Especialmente cuando es de escribirlo. Yes. Adelante, ¿tiene una pregunta? No, es que mi confusión era porque había visto la palabra cookies en algún lugar, pero es de galletas. Ah, that's good. Por eso, y gracias por mencionarlo. Listen, in English, everybody, tenemos que tener mucho cuidado. Porque el inglés es como que con una letra que cambiemos, con una letra que escribamos diferente, el significado puede cambiar. Totalmente, ¿ok? Como en el ejemplo que nos muestra su compañera. Imaginémonos que yo tengo la palabra cook de cocinar, ¿ok? Entonces, en terceras personas, yo solo le agrego la letter S. Pero también existe la palabra cookies. Entonces, cookies no es cocinar en terceras personas. Cookies es el plural de cookie, galleta. Galletas, cookies. ¿Ok? Entonces imagínense que yo escriba y diga, ah, she cookies. ¿Tendría sentido? No. ¿Qué, no. Estaría, ¿qué estaría diciendo yo ahí? ¿Ella? Galletas. Ella, galletas. Imagínense si yo digo, ella, galleta, lunch. ¿Tendría sentido? No. Sí, right. Pero ¿qué pasa si yo digo she cooks lunch? Ahí sí tiene sentido. Ella cocina el almuerzo. Almuerzo. Por eso el spelling, el escribir, es bien importante y por eso me tomo el tiempo para explicarles estas reglas. Porque una letra que podamos escribir mal puede cambiar totalmente el significado de una palabra. ¿Ok? Así que es por eso, yo sé que las reglas son difíciles, pero por eso las vamos a seguir practicando para que no se nos olvide. Y este es un tema que vamos a seguir practicando no solamente en este nivel, ¿ok? Sino que las volvemos a practicar en los siguientes niveles, las volvemos a repasar para que no se les vayan a olvidar. Así que hagamos otra pequeña practice. Les voy a mostrar unas oraciones y ustedes tienen que crear la oración en affirmative. Si es terceras personas, le agregamos la letter S. Si no es terceras personas, entonces no. Por ejemplo, she
¿She es terceras personas, sí o no? Yes. Yes. Tengo el verbo come. Entonces, ¿podría decir she come? No. No. ¿Cómo sería la correcta? Comes. She comes home at 9 a.m. ¿Y qué estoy diciendo aquí? She comes home at 9 a.m. Viene a casa a las 9 a.m. Exactly. Ella viene a la casa a las 9 a.m. Okay. Siguiente, the girl. The girl es terceras personas, ¿sí o no? What do you think? Sí. ¿Ya? Yeah? ¿Seguro? Sí, seguro. Ok. Voy a darles 3 minutitos para que en su cuaderno ustedes completen estas oraciones y luego les voy a ir preguntando uno por uno. El verbo que está en paréntesis, ese es el verbo que van a utilizar. ¿Ok? Así que ustedes decidan si es terceras personas o no. Go ahead, completen las oraciones en su cuaderno, please. Y luego les voy a ir preguntando a uno por uno. Go ahead. Tienen 3 minutitos. Remember, si no es terceras personas, entonces no hay que hacer el cambio. Solo si son terceras personas. Go ahead. Bueno, les voy a agregar una oración más. Hasta acá. De la 2 a las 6. 5 oraciones. Si tienen dudas con el significado de alguna palabra, me avisan, please. Tengo una pregunta. Yes, go ahead. La regla es tercera persona afirmativo. Yes, ahorita todas estas oraciones van a ser en afirmativo. Ninguna es en negativo. Todas y son solo no sé si aplica para el plural o singular. Si es plural, no. No. Solamente terceras personas. He, es singular. Afirmativo. Exacto. Okay. Uh-huh. Si es plural, everybody, la regla no aplica. No aplica. Uh-huh. Exactly. Finish.
or no yet? Not yet. Okay. Okay, no worries. Les voy a dar más tiempo. Go ahead. Finish. Los demás, finish. Finish. Yes, okay. Los demás, everybody, did you finish? Finish. Very good. Finish. Okay, very good. Okay, vamos a revisar si sus respuestas están correctas or not. Let's see. Let me start asking to. I don't know. I would like to ask to everybody. Okay, Casey. Casey, ¿cuál sería la respuesta in the number two? The gear to go to school. Okay. So, look at this one. In este caso, everybody, voy a explicar esto. El to está indicando que el verbo, cuando ustedes vean un verbo con la preposition to, a eso se le llama infinitive. Es decir, que el verbo no está conjugado. Si yo digo to go, es como que si en español esté diciendo ir. Ir. ¿Ok? Ahora, si yo ya le pongo un sujeto adelante, ya no necesito la preposition to. ¿Ok? Entonces, en este caso, Casey, quítale la preposición to, ¿cómo quedaría? The girl. The girl goes to school. Like this. The girl goes to school. Yes. Ok, si la copiaron justo como está aquí, la respuesta es correct. Ok, Casey, pick someone, please. Gustavo. Gustavo. Hello, Gustavo. Hello. Okay, Gustavo, number three. ¿Cómo quedaría la number three? The trees grow well. ¿Necesita la letra S? No. ¿Por qué? Si se fijan, trees, estoy hablando solo de un tree o de varios. Varios. Exactly. Entonces es plural. Del momento en que es plural, ya no necesito la letra S. Si la copiaron justo como está acá, es correct. Very good. Gustavo, elija a alguien, please. Teacher, I have a question. Sorry. Okay, Andrea, go ahead. Porque lleva, porque no lleva el to antes del verbo. Ok, no lleva el to, everybody, porque el to está indicando que el verbo es en infinitive. Se los voy a explicar de esta forma. En español, ¿cómo digo el verbo sin conjugar? Ir. Pero si yo digo ella, ¿puedo decir ella ir? No. 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 ¿Cómo decimos? ¿Ella? Ella va. Ella va. ¿Cambia el verbo, sí o no? Sí. Yes. Lo mismo sucede en inglés. Si yo digo she, ¿puedo decir she to go? No. No. Si le pongo la preposition to y digo she to go, estaría diciendo ella ir. Pero como no podemos decir eso, sino que tenemos que decir ella va, le quitamos el to y por eso decimos she goes. ¿Okay? En el ejercicio aparece la preposition to porque nos está indicando que el verbo está en infinitivo. Pero nosotros tenemos que hacerle el cambio. ¿Ok? ¿Se entiende, Andrea? Sí, teacher. Yes. Ok. Gustavo, elija a alguien, please. Pick someone. Ok. Elmer.
Elmer, Elmer Alexander or Elmer Antonio? Elmer Antonio, sorry. Perfect. Okay, Elmer Antonio, number four. ¿Cómo quedaría la oración? My friends study French. Okay. ¿Necesito el cambio? No. Why? My friend is plural. Very good. Look, plural. No changes. Okay? Mm-hmm. Very good. Elmer, pick someone, please. Okay. Carla Melissa. Thank you. Carla, number five. ¿Cómo quedaría la oración? The shop closes at 6 a.m. Okay, very good job. Si yo digo shop, es como que si esté diciendo eat. Así que es tercera persona. Very good. Carla, pick someone, please. Rosa. Rosa. Okay, Rosa, number six. The boy is live in Madrid. Okay, the pronunciation is leave. Okay, leave. ¿Necesito la letter S? No. Why? Boys, plural. Very good. Excellent. So everybody, look at the sentences. Si las tienen así, they are correct. ¿Cuántas respuestas correctas tuvieron? Yo me equivoqué, pero en el tú. Ah, okay, yes. Pero ahora ya sabemos, right? El tú solo es infinitive. Si ya lo pongo en una oración, ya no lo necesito. Okay? ¿Los demás cómo van? ¿Salieron bien? Yes. Yes. Excellent. Very good. Easy or difficult? 5-5. 50-50? 50-50. 50-50, ok. Lo vamos a seguir practicando. Don't worry about it. Ok. Ahora, ¿se entiende, everybody, cómo crear oraciones en afirmativo en terceras personas? Yes. ¿Entendido, everybody? Yes. Yes. Ok, vamos a tener una practice después, así que espero que de verdad esté entendido. Si no, everybody, tell me, yo les puedo volver a explicar, no problem. Ahora, ya vimos las affirmatives, ¿qué vamos a ver ahora? Negative. ¿Cómo puedo hacer oraciones en negative siempre en terceras personas? Ayer vimos en negative. ¿Qué necesito para hacer una oración en negative? Don't. Sí. El auxiliary. Don't. Very good. Ahora vamos a ver qué voy a hacer con las terceras personas. ¿Ok? So, aquí tengo una oración. Sí. ¿Qué podemos observar acá? ¿Ven algo diferente? Ajá. Letter S, no. ¿Qué le pasa al verbo? ¿Tengo la letter S en el verbo? No. 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 ¿Y cuál es el auxiliary? Don't. El auxiliary cambió. ¿Ok? Quiero que se fijen en eso. Vean el siguiente cuadrito para que ustedes vean la diferencia. ¿Ok? Recuerden que las terceras personas son especiales y vamos a tener cambios. Así que ya no vamos a decir don't. En terceras personas vamos a decir doesn't. Esa es la pronunciación. Doesn't. Doesn't. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, ella... No, ella no toma una ducha
¿Puedo decir she don't? She doesn't. Ah, vamos a decir she doesn't. Ahora veamos el cuadrito. ¿Qué pasa con el verbo? ¿Tiene la letter S? No. ¿Sí o no? No. No. Algo que ustedes tienen que aprenderse es lo siguiente, y esta regla aplica para todos los tiempos gramaticales. Si ustedes ya tienen el auxiliary, el verbo ya no necesita cambios, porque el auxiliary como que absorbe esos cambios. Entonces, puedo decir, she doesn't takes a shower. ¿Puedo decir eso? No. ¿Cuál sería la correcta? Take. She doesn't take. Ok. Veamos los ejemplos que estaban en el cuadrito anterior. Si se fijan, decimos she doesn't make. El make ya no necesita la letter S. Y look at this one. ¿Cuál es el auxiliary? Doesn't. Veamos con he. He doesn't carry. ¿Ven la letter S en el verbo carry? No. No. No anymore. Cindy doesn't send. ¿Tenemos la letter S? No. No. Not anymore. So, una vez que ustedes ya tengan el auxiliary, el verbo ya no necesita cambios. Ahora, nuevamente, ¿con quiénes voy a usar el auxiliar doesn't? ¿Con quiénes utilizo? He, she, and it. Very good. Look, solamente con he, con she, o con it. ¿Ok? Un ejemplo, imagínense que yo quiero decir, ellos miran televisión. ¿Cómo digo esa oración? They watch. They watch TV. TV. Very good. Ahora, ¿cómo digo esa oración en negativo? Ellos no miran televisión. They doesn't. ¿Puedo decir doesn't? No. No. They don't. No, don't. Ok, recuerden, con ellos voy a usar don't. Es plural. They don't watch TV. Ahora veamos el contraste. He. Estoy hablando de he. Él mira televisión. ¿Cómo diría eso? Ajá. ¿Puedo decir he watch TV? He doesn't. Oh, afirma. He doesn't watch TV. Afírmate. Primero la afirma. He watch TV. He watch TV. He watches. He watches. Remember, terceras personas. He watches TV. Ahora, quiero decir, él no mira televisión. ¿Cómo voy a decir eso? He doesn't watch TV. Ahora, watch. ¿Necesito el cambio? He doesn't watch. No. Look, he doesn't watch TV. Ahora, micrófonos, please, everybody. Yo sé que ahorita pueden sentir que es bien confuso, es bien complicado y los entiendo. Así que no se vayan a frustrar porque esto lo vamos a seguir practicando. Si tal vez el día de hoy no lo entendieron muy bien o les cuesta, no se preocupen. Vamos a tener todo el nivel para seguirlo practicando. All right? Así que poquito a poco, everybody, poquito a poco.
Lo que quiero que vean es el contraste, es la diferencia, ¿ok? Con I, you, we, and they, o los plurals, nosotros no necesitamos la letra S, ¿ok? No. Y si es en negative, el auxiliary que usamos es do. Es decir, en negative decimos don't. Ahora, si estoy hablando en terceras personas, he, she, or it, en affirmative sí necesito la letra S. Siempre que sean he, she, or it en singular, letter S. Y si estoy usando el negative, ya no utilizo el auxiliary do. El auxiliary que voy a usar en negative es doesn't. Y una vez que yo ya tengo el auxiliary, el verbo no necesita cambios. ¿Entendido, everybody? Yes? 50-50? Okay. Copy, please. Copy the box. Me avisan cuando ya lo hayan copiado, please. Copy, please. ¿Ya lo copiaron? Yes. 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 Ok, hagamos un pequeño practice. Les voy a mostrar una oración y ustedes me dicen cuál sería el auxiliary correcto. Si sería don't o si sería doesn't. Ok. Por ejemplo, okay. Si yo digo I, voy a decir I don't like apples. Or I doesn't like apples. I don't. ¿Seguros? Yes. Very good. Okay. His uncle. ¿Qué significa uncle? Primo. Tío. Tío. Right. Entonces estoy diciendo su tío. So, ¿qué creen ustedes? ¿Su tío doesn't o su tío? Doesn't. ¿Seguros? Yes. Very good job. Okay, we don't like to play football or we doesn't like to play football. We don't. ¿Seguros? Yes. Ok, ahora voy a preguntar individualmente, así que microphones, everybody. Voy a empezar con William Alonso. William, next sentence, please. Don't. Ok, our grandparents. Don't. Very good. ¿Qué significa grandparents? Everybody? Abuelos. Abuelos. ¿Es en singular o en plural? Plural. Por eso decimos don't. Very good. Let's continue with Teresa. Teresa, next sentence, please. Don't. Doesn't or don't? Don't. Okay. My aunt don't like to cook. ¿Qué significa aunt? Tía. Tía, right? Entonces, si yo digo tía, es como que si esté hablando de... She. Sí. Así que el auxiliar correcto es... Doesn't. My aunt
doesn't like to cook. Next one, Rosa del Carmen. Rosa, my cousin don't or my cousin doesn't? Doesn't. Are you sure? Yes. Yes. Ahora, si se fijan en el verbo, everybody, como yo ya tengo el auxiliary, ¿necesito la letra S en el verbo? Yes or no? No. No, right? Very good job. Okay, next one. Let me see who's next in the list. Soveida. Soveida? Yes, teacher. What is the answer? Her husband don't or her husband doesn't? Doesn't. Are you sure? Yes. Totally. Very good. ¿Qué significa husband? Esposo. 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 Es como que si esté hablando de... He. Sí. Very good. Y miren el verbo, ya no necesita la letter S. Siguiente. Mónica, are you there? No sé si es listener. I'm sorry. Okay. Meili, are you there? Marvin, are you there? Hola. Oh, okay. Can you participate right now? Yes. Excellent. Okay, microphones, everybody, please. Okay, their parents don't or doesn't? Don't. Don't. Yes, very good. Si se fijan, parents es en plural. Así que el auxiliary is don't. Okay, next one. Let's see, let's see. Marvin. Marvin Wilfredo, are you there? Okay, no lo escucho, Marvin. Mario, next one, please. My cousins don't live in Russia. Aha, Mario? My cousins don't live in Russia. Very good. If you see cousins, plural. Excellent. And the last one, everybody. Our friends don't or doesn't? Don't. 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 Very good job. So, again, everybody, si se fijan, con este ejercicio nos damos cuenta de cuál es el auxiliary para cada sujeto. Recuerden, el único sujeto que va a llevar doesn't es she, he, or it. ¿Entendido? Yes? Yes. ¿Y qué pasa si tengo el auxiliary? ¿Necesito agregarle cambios al verbo? No. 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 Ok. Now, hagamos otro pequeño ejercicio. Look at this one. I have here, but look at this one. Vamos a dejar este ejercicio para después y vamos a completar primero este. All right? Es similar al ejercicio anterior. Vamos a completarlo en negative, but give me a second. Let me open up the exercise. Recuerden, si ven la preposition to, significa que el verbo está en infinitive. Así que durante este ejercicio no le vamos a agregar la preposition to. Look at this. ¿Pueden ver el ejercicio, everybody? Yes. 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 Okay. Fíjense en la primera, el sujeto es I. Tengo la palabra not que me está indicando negative. Y luego tengo el verbo to take. Obviamente vamos a obviar, vamos a evitar el to y solo vamos a tomar take. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? I, ¿cuál es el auxiliary que necesito? Don't. Okay. I don't. Y luego el verbo. Take. I don't take my sister to school every day. Perfect. ¿Y qué estoy diciendo ahí?
Mi hermana. No llevo. Ajá, yo no llevo a mi hermana. ¿A dónde? A la escuela. A la escuela todos los días. Exactly. Very good job. Ok, nuevamente les voy a dar 3 minutitos para que completen las siguientes oraciones y les voy a ir preguntando individualmente. Recuerden, tienen que revisar bien el sujeto, ¿ok? Si es terceras personas, agreguen correctamente el auxiliar. Do or doesn't. Y recuerden, si ya tienen el auxiliary, el verbo ya no necesita cambios. Go ahead. Tienen 3 minutitos para completar esas oraciones. Si tienen preguntas, me avisan, please. Go ahead. Si tienen questions, me dicen, please, go ahead. Recuerden, no vamos a agregar el to, ¿ok? El to solo nos indica que el verbo aún no ha sido conjugado, así que en la respuesta no le vamos a agregar el to. Finish or no yet? Finish, teacher. Finish, okay. Finish. Finish, okay. Finish. Excellent, okay. ¿Los demás? Finish or no yet? Finish. Finish, okay. Okay, yo tengo una pregunta. Yes, adelante. Es que lleva la S al final del verbo. De los verbos. Can you repeat your question? ¿Cuándo es que lleva la S al final del verbo? Ah, ok. Vamos a colocar la letra S. Se los voy a escribir aquí. S al final del verbo cuando la oración es affirmative, pero siempre y cuando estemos hablando de she, de he,
o de eat. Solo en estos escenarios. Si la oración es negativa, ¿necesito la letra S, sí o no? No. No. Si estoy hablando de you, ¿necesito la letra S, sí o no? No. No. Si es plural, ¿necesito la letra S en el verbo? No. No. ¿Ok? El único escenario donde yo al verbo, al verb, le voy a agregar la letra S, va a ser solo cuando la oración sea afirmativa y que el sujeto sea she, he, or it. Ese es el único escenario. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿No? Ok, revisemos las respuestas. Vamos a ver, vamos a empezar con Elmer Alexander. Elmer, are you there? Elmer Alexander? He doesn't help his father. He doesn't help. Ok, Elmer, ¿necesito la letter S? He doesn't help. ¿Sí o no? Yes. ¿Seguro? No, no. Ok, ¿la necesito sí o no? No really, right? No. Recuerden, ¿qué dice la regla? Si yo ya tengo el auxiliary, ¿qué pasa con el verbo? Se mantiene. Ya no necesita cambios. Okay? Very good. Okay, so look at the sentence. He doesn't. Estamos usando doesn't porque look. Terceras personas. Así que si lo copiaron como está acá, la oración is correct. He doesn't help. Very good, Alexander. Pick someone, please. Ajá. Eric. Eric. Okay, Eric, number three. What is the sentence? She doesn't play the guitar. She doesn't play the guitar. ¿Necesita la letter S? No. No. Very good job. Okay, pick someone, please. Jocelyn. Thank you. Jocelyn, number four, please. We don't drink tea every morning. Like this? We don't drink. That is a pronunciation. Drink. All right, look at this one. Como yo estoy hablando de we, ¿cuál es el auxiliary que necesito? Don't. Don't. Excellent. Pick someone, please. Uh-huh. Cualquiera, no worries. Carla Melis. Thank you, Carla. Number five, what is the sentence? Sally doesn't sleep at the daytime. All right. ¿Necesita la letter S en el verbo? No. No. Look, yo ya tengo el auxiliary. Así que el verbo no necesita cambios. Y como estoy hablando de Sally, es decir, she, el auxiliary is doesn't. Very good job. Pick someone, please. Is. Ajá, pick someone. Gustavo Acevedo. Thank you, Gustavo. Number six. What is the answer? They don't eat at work.
They don't eat at work. Very good job. Si se fijan, estoy hablando de they. Ese es plural. Por lo tanto, el auxiliary va a ser don't. ¿Cuántas respuestas correctas tuvieron? Five. Okay. So far, so good. All right. Very good job. Now, again, everybody, yo sé que ahorita puede parecer como que, ay, difícil, un poquito confuso, right? Pero little by little. Ya no nos quedó tiempo de hacer speaking, la speaking practice que todos los días tenemos, pero mañana sí lo vamos a practicar un poquito más, ¿ok? Vamos a hacer una última practice, pero antes de eso voy a revisar la lista de asistencia again. So everybody, when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Present. Thank you. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Very good. José Gustavo Acevedo. Present. Thank you. Carla Melissa Martínez. Present. Very good. Casey Jaisel Cruz. Present. Very good. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Very good. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Very good. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present. Thank you. Meili Eunice Reyes. Present. Very good. Mónica Elisa Chacón. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. Okay, everybody. Recordarles, cámara encendida. Yo sé que algunos me notificaron que este día iban a tener la cámara apagada por ciertas razones personales. Otros, yo sé que por ratitos la apagan porque se ha comprobado que su conexión falla cuando tienen la cámara encendida. Pero el resto, right, no se les olvide, necesitamos tener la camera on. Okay, let's finish the class with this exercise. Ese ejercicio aparece en sus manuales en la page 22. Si no logramos terminarlo, lo vamos a terminar el día de mañana. Look at this one. La primera oración dice he y el verbo es order, affirmative. ¿Cómo quedaría la oración? Es en affirmative. ¿Puedo decir he orders? Just like he this? Orders. Ah, he orders. He orders. Okay. Number two, estoy hablando de Amy en Teresa y el verbo es ask. ¿Necesito la letter S? ¿Qué creen ustedes? No. 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 Why? It's plural. Very good. It's plural. Estoy hablando tanto de Amy como de Teresa. Exactly. Number three, is in negative. Y el verbo es
Nicole. Estoy hablando de Helen. ¿Cómo quedaría la oración? Helen. Helen. Helen doesn't call. Okay. Doesn't call. ¿Necesito agregarle la letter S al verbo? No. No. ¿Por qué no? Estamos utilizando el auxiliar. Ya tengo el auxiliary. Exactly. Very good. Number four. She, el verbo es clean. She cleans. Ajá. She cleans. She cleans. Siguiente. I y el verbo es write. ¿Necesito cambios? No. No. So, ¿cómo quedaría la oración? I write. No necesito cambios porque no es terceras personas. La última, Mario Keith. Doesn't keep. Mario. Ah, doesn't keep. So, la última dice he y el verbo es by, affirmative. ¿Cómo quedaría? He. By, yes. By. Necesito agregarle la letter S. Y es o hacerle el cambio. I, E, S. ¿Ustedes qué creen? Es nada más. ¿Por qué? Porque antes de la Y lleva una vowel. Very good job. Excellent job, everybody. So, I know, un poquito difícil, but don't worry, because tomorrow vamos a seguir practicando este tema. ¿Entendido, everyone? ¿Preguntas antes de irnos? No questions. Ok, bien, como siempre, tenemos un winner for tonight. Así que la persona que se tiene que quedar el día de hoy va a ser, let me see. Jocelyn Geraldine. Ok, Jocelyn, usted se queda. Los demás son libres. Everybody have a wonderful night. Take care. See you tomorrow. Good morning. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Only Jocelyn stays. Good night. Okay, hello, Jocelyn. Hi. Hello, teacher. How are you? Fine. Excellent. Okay, Jocelyn, no le voy a quitar mucho tiempo, no se preocupe. Esta pequeña reunión es simplemente solo para aclarar ciertas preguntas que usted pueda tener. O comentarios, quejas, reclamos, y para proveer cierta ayuda que usted necesite. Así que, si usted tiene preguntas, ese es el momento. Bueno, realmente quizás el tema ahorita es el visto de este día. Sí, o sea, digamos que sí, ya lo había escuchado, pero es nuevo porque ya había descontinuado bastante el tema. Pero, o sea, se ha anotado todo para repasar y volver nuevamente, ¿verdad? A recordar toda esa parte. Entonces, sí va a ser ya más que todo como la de mi lado, pues, practicarlo y llevarlo también a la práctica, pues, ya en una conversación. Yeah. Entonces, en el momento sí estoy satisfecho porque sí, todo se ha comprendido. De igual manera vamos en un orden, entonces... Uh-huh. Por el momento, pues yo no tengo dudas más que solo ponerte de mi esfuerzo, ¿verdad? Great, excellent. Y sí, yo sé que este tema es bastante complicado, sobre todo cuando es la primera vez que tal vez lo estudiamos o cuando no nos hemos acordado muy bien. Así que no se preocupen porque eso es algo que lo vamos a seguir practicando. Yo sé que también sus classmates posiblemente se sienten así como que, ay, qué difícil. Pero lo vamos a seguir practicando, no solamente mañana, sino durante el resto del curso. Siempre voy a tratar de tomarme ciertos minutos en la clase para practicar. ¿Ok?
Okay. Okay. Very good. Sí, muchas gracias de alguna manera. Excellent. Estaba revisando la plataforma, así que mm-hmm. estoy viendo que usted ya terminó la unidad número 2, así que very good job. Excellent. Gracias. Veo que también ya terminó el primer examen y sacó perfect score. Very good job. ¿Cómo siente la plataforma hasta el momento? Hasta el momento yo lo he sentido bastante amigable, quizás al inicio más que todo como meterse un poquito, pues ahí curiosear un poquito, ¿verdad? Porque va como yeah. por etapas, pero realmente es bastante amigable. O sea, se entiende todo el progreso que uno va haciendo. Perfecto. Sí, el problema siempre es el primer día, right? El inicio. Lo bueno es que ya en el primer nivel ya la aprendieron a usar. En los siguientes uh-huh. niveles se les va a hacer sumamente fácil porque siempre es la misma plataforma, simplemente cambian los ejercicios. Right. Lo que yo sí tengo un poquito de dudas porque veo que como en cada book, creo que se menciona, uh-huh. hay un video. Entonces, ese video yo entiendo que es como un refuerzo que lo podemos escuchar nosotros. Ah, vaya. ¿Más? Con respecto a los videos, básicamente, si se fija, el video se actualiza. Por ejemplo, si yo le muestro la unidad número 1, en la unidad número 1, el primer video que aparece es la grabación de nuestra clase. Entonces, aquí ustedes pueden accesar y ver el video de la clase si ustedes gustan, ¿vale? Si necesitan okay. como revisarlo. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, si yo ahorita me voy a la sección 3, que sería la semana 3, y coloco el primer video, aparecerá este. Ajá, ese. Exactly. Yeah. Esta es como una practice. Si ustedes lo quieren practicar, pueden hacerlo. Como ahorita todavía no hemos dado la clase de la semana 3, aparece este video. Cuando nosotros demos esa clase, entonces ya va a aparecer la grabación de nuestra clase. Ah, okay. Sí, porque me pasó la semana pasada, creo como entre un martes, miércoles más o menos, ajá. Me ingresé a la plataforma, pero incluso me aparecía una clase de otro, entonces ajá. yo me quedé, no, esa no es la de nosotros, ¿verdad? Entonces esperé mejor a que se actualizara. Exactly. Por ejemplo, la clase de hoy, ahorita estoy en la plataforma en la semana número 2. Aquí dice videoconferencia número 8, es decir, la clase de hoy es la número 8. Si se fija, uh-huh. aparece este video, es el mismo. Mañana, uh-huh. cuando ya la plataforma se actualice, ya no va a estar este video, sino que va a estar la grabación. La grabación, clase. Exacto. Uh-huh. Okay. Exacto, yes. Así que yes. no se preocupe, si usted ya lo vio una vez, ya no es necesario seguirlo viendo. O sea, ah, ok. Ajá. Okay. Ajá. Sí. Porque este video va a ser reemplazado por la grabación de nuestra clase. Ah, ok. Sí, ahora sí ya quedó entendida entonces. Es... Yeah. Uh-huh. All right. No sé si tiene otra pregunta. No, creo que por el momento no. Voy a seguir estudiando el material y pues haciendo mis apuntes de igual manera. Perfecto. Uh-huh. Solo basta felicitarla por su asistencia. Estoy revisando que usted tiene una asistencia perfecta. Así que espero que así se pueda mantener en lo que resta del curso y ha avanzado perfectamente en la plataforma, así que motivarla a que también siga así. ¿Ok? Ok, muchas gracias, teacher. Very good, my pleasure. Ok, Jocelyn, nos quedamos hasta acá. Have a good night and see you tomorrow. Good night. Good night.